gracias por sintonizar hoy miércoles, Nairobi. Mitad de semana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy tú bien. Tú y yo solas por primera vez. Así desde es. Desde que empezaste. Qué estreno, sí. Hoy sí. Hoy toca. Sí. Una maravillosa dupla, según dice todo el mundo, y yo, la verdad, muy orgullosa de ver estas nuevas generaciones de comunicadoras que son tan completas, tan dedicadas, y uno ve tanto de uno cuando uno era joven también en ay, ustedes. Es que hay esperanza, hay mucha esperanza, de verdad que sí, y no podemos perderla. Hay algo que queríamos decir, ella empezó el lunes, pero la semana que viene y la semana siguiente va a estar en Madrid, porque tenía un compromiso previo ya asumido con Noticias SIN para transmitir Fitur. Así es. Pero vas a transmitir para nosotros. Claro que sí, y tendremos reportajes especiales de la comunidad dominicana residente en Madrid. Así que eso será exclusivo en esta noche, María Cela. Atentos, que no se lo pueden perder. Sí, eso es para... Y ella va a continuar, de alguna manera va a continuar en estas próximas dos semanas, y ya cuando vuelva no se va más. Porque además su hermana va a dar a luz, o sea que todo coincide y eso lo sabíamos de antemano. Pero bueno, es para que ustedes lo sepan y lo volveremos a recordar mañana para que la semana que viene no digan... Se fue. ¿Y dónde está? Pero nada más duró una semana, Nairobi, ¿qué fue? Ya se fue. No aguantó el fuete. Pero bueno, vamos a un segundito antes de presentar a nuestro primer invitado que ustedes vieron ya quién es. Alguien de quien hemos estado hablando, Soto Bosch, en esta noche, María Cela, no muy abiertamente, hay que decirlo, durante todos estos meses, precisamente porque Farideh Raful, la actual senadora del distrito, trabaja con nosotros y ustedes lo saben, ha sido todo un proceso, pero hoy por fin vamos a tener a Guillermo Moreno frente a nosotros. No está Farideh, nos hubiera gustado que estuviera, pero por circunstancias ajenas a su voluntad no pudo estar. Ahora, tenemos muchas cosas que hablar con don Guillermo. Y la última vez quiero recordar que fue en el año 2012, cuando la querella a Leonel Fernández, que estuvo en esta noche, María Cela. Hace... No sé si hubo otra vez más. ¿Sí hubo otra? Tengo mala memoria. ¿Otras? Guillermo, no puede ser. Bueno, señores, nos vamos con la Diana un segundito porque hay una noticia que debemos comentar rápidamente. Adelante. Bueno, la situación es que la recién promulgada Ley 124, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, a pesar de que apenas tiene días, María Cela, ya se ha convertido en el punto de debate, especialmente entre abogados constitucionalistas y, por supuesto, la oposición, que siempre se suma en este tipo de comentarios, no en la población en general, porque hay muchas aristas que analizar del tema y desglosar. Pero, así a grosso modo, todo se centra en la discusión por el artículo 11 y también el 26 de esta nueva ley. ¿Qué dice este artículo tan controvertido, según estos abogados? Que obliga a dependencias del Estado, instituciones privadas y públicas, así como personas físicas, a entregar información al DNI que pueda afectar la seguridad nacional. Según algunos expertos, esto sin ningún tipo de orden judicial, lo que daría apertura a que el DNI tenga ese acercamiento sin ningún tipo de restricción y además que el castigo de no dar la información es de 2 a 3 años más una multa. Lo que dicen estos abogados es que esto podría convertirse en caldo de cultivo para que algunas personas puedan convertirse entonces en, vamos a decir, que en contar en portavoces para el DNI, para filtrar información. Entonces, esto es un punto delicado. Caliesaje, como les decía. Caliesaje, como exactamente. Decían antes. Pero bueno, sí, ya veremos más adelante, porque a pesar de que ya es una ley, todavía hay un recurso. Hay un paso más, que es el recurso. Y el martes próximo vamos a tratar de hacer este programa, esta mesa, precisamente, le vamos a dedicar una hora para que podamos entender cuán conveniente y por qué es tan importante y sí, por qué ha sido aprobada por todos los sectores, porque se hizo un consenso con el sector empresarial y con otros sectores para poder aprobar esta ley. Y quizás muchas veces hay cosas que se nos escapan. Así es que la mesa va a estar completa. Pero ahora